Bueno, ahora sí vamos a terminar. Buenos días. Vamos a terminar de revisar. No tenemos a nadie más en la sala de espera. ¿Qué pasará con Castillo Blanco? ¿Está en una finca? Castillo Blanco no está. Vergaño, Francesca. Está. 8-1, entonces solo falta Castillo Blanco y Francesca. 8-2. Falta Álvarez. Ahí está. Listo. No, no falta Álvarez. Ahí está. Melo. No está. Bollón tampoco está. Olaya. Tampoco está. Paérez. Mira, Paérez. Tampoco está. Listo, listo, Álvarez, sí, señor. Bueno. Vamos a revisar cámaras. Después de que revise, ya las pueden apagar. Tengan toda su cámara encendida. Para evitar que, evitar, ¿cómo llaman? Los intrusos, los famosos intrusos. Que no se nos aparezca un Anonymous. Bueno, por aquí no hay. Todo bien, todo bien, todo bien. Listo, ok. Entonces ya el que le da pena mostrarse en la cámara puede apagar su cámara. Y continuamos a terminar el tema. ¿Listo? Vamos a terminar ese tema lo más pronto posible. Estoy ajustando aquí mi pantalla. Un momento, ya estoy con ustedes. Estoy ajustando aquí la pantalla para poder atenderlos, ¿listo? Bueno, ahora sí, acá, ¿dónde quedamos la última vez? No recuerde el Word, quedamos aquí. ¿Qué adelantamos? Adelantamos a listo, dividir un polinomio con un monomio, ¿listo? Entonces, lo que no, ¿dónde podíamos encontrar? Bueno, repasemos cómo era ese tema de dividir un polinomio en un monomio, ¿no? Pues para que lo recuerden. Habíamos dicho usted, les había dicho a ustedes que podían dividir. Bueno, podían, tocaba dividir uno a uno, ¿cierto? O sea, este lo dividían con este y este lo dividían con este, ¿no? O sea, se hacía un tipo de distribución, por eso yo les dije aquí que se aplicaba una propiedad distributiva, ¿no? Entonces, esa propiedad distributiva no se acostumbre mucho a ella porque en todas las divisiones no se aplica. Digamos, solamente se aplica cuando se divide por un monomio, ¿sí? Ojo, cuando se divide entre un monomio, ¿listo? Solamente. Bueno, ahora bueno, continuando. Entonces, en ese orden de ideas, ya le expliqué por qué el resultado queda 1 sobre 2x, ¿cierto? Y menos zx. Explicándoles porque en el libro les aparecía x menos 1, ¿cierto? El x menos 1 está arriba y lo bajamos como x a la 1.
y pues obviamente el x, el exponente 1 no es obligación escribirlo, ¿no? Entonces, ¿que esas divisiones dónde la podemos encontrar? Pues si a nosotros nos dicen que hay un rectángulo que tiene un área de 4x, el área de eso es 4x al cuadrado, entonces, ¿cómo nosotros encontramos el área? Nosotros multiplicamos la base por la altura, ¿no? Pero es que la altura en este caso no la conocemos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que multiplicar. Ah, bueno, sí. Yo tengo que multiplicar la base sí la conocemos, ¿cierto? Pero la altura no la conocemos, ¿cierto? Y pero sí tenemos el área, ¿cierto? Entonces, recuerden que en una ecuación, si tenemos valores y todos los conocemos y uno nos hace falta, entonces podemos encontrar el valor por medio de las ecuaciones. Entonces, si les represento eso con numeritos, para que les quede más fácil entenderlo, entonces yo puedo decir que 20 es igual a 4 por un número que no conozco, ¿cierto? Entonces, ¿por cuánto multiplico a 4 para que me dé 20? ¿Sí? Entonces ustedes me dirán, ¿qué debo hacer en ese caso? Me dice Aguilar 5. Entonces, bueno, yo lo voy a poner de esta manera. Ese número que yo no conozco es igual a ¿qué? A 20 dividido en 4, ¿cierto? Si yo a 20 lo divido en 4, bueno, ya saben que puedo escribirlo de esta manera, o puedo escribirlo 20 dividido en 4, ¿cierto? De cualquiera de las dos maneras significa lo mismo. Dividir el 4 por el 20. No, ahí me está diciendo al revés. Cuando yo diga el 4 y el 20, me está quedando al revés la división. Dividir el 20 por el 4. ¿Listo? Muy bien, Karim, eso. Entonces, estoy utilizando un ejemplo con números para poderlo transportar al ejemplo que tienen ustedes ahí del área del rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que se supone que tenemos dos valores que conocemos y nos hace falta uno. O sea, conocemos dos de los tres. Cuando nosotros conocemos todos los valores y nos falta uno, por medio de las ecuaciones podemos encontrar cuánto vale ese número, ¿cierto? En ese orden de ideas, así mismo ocurre, porque el valor de A, ojo, porque mire, el valor de A sí lo conocemos. El valor de la base también lo conocemos. ¿Cuál es el que nos hace falta? La altura. Pues si nos hace falta un número, podemos conocerlo. O sea que la altura es igual al área dividido en la base. Entonces, si miran que aquí aparece el valor del área dividido en la base. Entonces, de eso se trata, de a dónde podrían utilizar ustedes el qué, ese tema de dividir un polinomio entre un monomio, en un ejemplo de qué, de rectángulos, ¿no? Entonces, si tienen que dividir 4x al cuadrado más 8, lo tienen que dividir con 2x, pues lo pueden hacer de esta manera, o también les podría parecer como, o sea, les podría parecer de esta manera, o les podía parecer como les acabé de explicar, ¿no? Bueno, ay, perdón, la clase pasada les expliqué. Dividido en 2x. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer. Este 4x al cuadrado se divide con 2x y este 8 al cuadrado, 8x con 2x. O este con este y este con este. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer, ¿sí? Bien sea que lo coloque en forma de fracción o con el respectivo, bueno, en paréntesis y el simbolizando el valor de la x. Bueno, esta x es minúscula, ¿no? De cualquiera de las dos maneras, 4 dividido en 2 le da 2. X a la 2 y X a la 1, pues recuerden que esto tiene un exponente 1,
Entonces, al exponente 2 de aquí, a este exponente 2 que está acá, muy grueso está este. A este exponente 2 que está aquí, le restamos el exponente 1, por lo tanto nos queda exponente 1 que no escribí, ¿cierto? No aparece, no es obligatorio escribir. Y, bueno, ahí ya. Entonces ahora al exponente 1 de acá, le restamos el exponente 1 que hay acá. Nos da exponente 0. Cuando nos da exponente 0, no hay que escribir la x, ¿listo? La x se desaparece. Entonces, por eso, aquí el 4 aparece sin la X. Y hay que hacer la división nada más de 8 dividido en 2, nos da 4, ¿no? Bueno, entonces, ahí finalizaríamos el tema de qué, de dividir un polinomio entre un monomio. Ahora viene lo chévere, dividir un división entre polinomios. O sea, aquí ya arrancamos, dividir, o sea, el divisor es dos o más términos, ¿sí? Entonces, podemos dividir un polinomio 4x a la 3. 4x a la 3. Más 2x a la 2. Más 5. Y vamos a dividirlo ¿con quién? Con 2x a la 2. 3x más 2. Entonces, ojo porque hay muchas cositas para hacer. Primero que todo, hay unos términos que hacen falta, porque aquí ustedes pueden observar, ya les resalto en dónde, observen, pueden observar aquí en este polinomio que está x a la 3, x a la 2 y se salta 5, o sea que falta el x a la 1 o el x. Bueno, entonces, lo vamos a dividir ¿con quién? Con 2x a la 2 menos 3x más 2. Entonces, el método, bueno, lo que yo siempre recomiendo, o lo que siempre recomiendan todos los libros, es que tenemos que completar, ¿no? Entonces, completar ¿qué? Lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? Pues, les estaba diciendo en este momento, hace poquito, les estaba diciendo que aquí hace falta un x elevado a la 1. Pero si ese x elevado a la 1 no aparece, es por una simple razón. Una sencilla razón. Si la x a la 1 no aparece, es porque ese x a la 1 es 0, ¿listo? Entonces yo prefiero que ustedes lo escriban, ¿cierto? Y bueno, ya saben que el x a la 1 es el mismo x, ¿no? Se lo voy a dejar como x. Entonces aquí sí están completos. El x a la 2, el x a la 1 y el término independiente. X a la 3, x a la 2, x a la 1 y el término independiente. Ahí están completos. Entonces lo primero que yo recomiendo es que queden completos, ¿listo? Y, o también, bueno, para ustedes fijarse si están completos, tienen que dejarlos organizados, ¿no? Entonces, pueden estar completos, pero si están desorganizados, no pueden continuar a hacer la división. No les va a quedar, les van a empezar a arrojar errores la división, ¿listo? Entonces, deben estar ambos polinomios organizados, ¿sí? Y completos. O sea, si no están completos, les hace falta un término, ustedes se lo colocan con un 0, ¿no? Entonces, 0x. ¿Listo? Si se fijan, aquí no aparece nada, ¿cierto? Pues que colocar el 0x y no colocarlo es lo mismo. Aquí que le dicen en el libro, le dicen deja un espacio, ¿listo? Entonces, de cualquier forma, bien sea colocándole el 0x o no colocándoselo, pues le va a quedar lo mismo, ¿no? Entonces estaba simbolizándole esto, ¿no? Que ese 0x es ese espacio que aparece ahí, ¿sí lo miran? ¿Sí lo logran ver? Bueno, entonces, atención a esto porque ahí viene el primer paso.
Entonces, escriben los polinomios ordenados del menor grado a... Ah, bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? Y si el dividendo es incompleto, se deja un espacio o un lugar en términos ausentes. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? El primero ya lo hicimos, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos, ¿no? El segundo es, se dividen los términos de mayor grado del dividendo y el divisor. ¿Cuáles son los términos de mayor grado? Entonces, si ustedes logran observar ahí... El término más grande, ¿cuál es aquí? 4x a la 3, y el término más grande aquí es 4x a la 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido eso? Pues 4x a la 3, 4 dividido en 2, me da 2, ¿no? Y x a la 3 con x a la 2, recuerden que se restan los exponentes. A 3 le resto 2, me queda 1, ¿no? Entonces, aquí es... Quedaría sola la x, ¿cierto? De x a la 1, pero ya sabemos que el x a la 1 no se escribe. Y ese resultado que está aquí se escribe acá. ¿Listo? Ese es el primer paso. Y ojo porque esto es repetitivo. Ahorita volvemos otra vez, volvemos al paso 2, ¿sí? Entonces, como ya tenemos este valor, ya hicimos el paso 2, ahora ¿qué procede? Que este valor se multiplica con este. Con este y con este, ¿listo? O sea que, ¿cuánto le da la multiplicación aquí entre estos dos? 2 por 2 le daría 4, ¿cierto? Entonces 4. X por x a la 2 le daría x a la 3. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este paso? Que el primer término, o sea que este primer término nos aparezca igual. O sea, el paso 2 es un paso... Este procedimiento que hay acá, ese es a propósito para que el primer término que nos aparezca acá sea el mismo que está arriba, ¿sí? Eso es simplemente es un método para que nos aparezca el mismo número en la primera multiplicación. Bueno, entonces ya multiplicamos 2 por 2, 4, y x a la 2 por x a la 1, entonces le quedaría x a la 3. Entonces, ojo porque dice, se multiplica el divisor por el cociente obteniendo el paso y se le suma cambiando el signo al dividendo. Entonces, eso, ustedes no lo conocen como se le suma cambiado el signo, no, ustedes lo conocen como inverso. O yo se lo he explicado en la clase como inverso. Entonces, se aplica el inverso, ¿no? Entonces, como se aplica aquí el inverso de este, si yo multiplico estos dos, entonces, ¿cuánto me está dando? Me está dando 4x a la 3, ¿cierto? ¿Y cuál es el inverso de 4x a la 3? Pues el negativo, ¿cierto? Porque ese es positivo. Entonces, o sea que si esta multiplicación, ahorita miren, esta multiplicación entre estos dos nos va a dar negativo. Entonces, yo no voy a colocar allá negativo, sino voy a colocar positivo. Esta multiplicación, ahorita me va a dar... positiva, mire, esta multiplicación entre estos dos me va a dar positiva, o sea que ya no la voy a colocar positiva, la voy a colocar negativa. O sea, les están cambiando el signo o están colocando el resultado inverso, ¿listo? Entonces, listo, continuemos y vamos acá, esta multiplicación de aquí, 2x a la 2x por 2x a la 2 le da menos 4x a la 3. Ya les expliqué por qué el menos, ¿no? Porque es el inverso, ¿no? Ahora, este ya quedaría ahí listo. Ahora el siguiente. Menos 3x por 2x. Menos 3 por 2 le daría menos 6, ¿cierto? Y menos 6, el inverso de menos 6 es más 6, ¿cierto? Y ahora, x por x le queda x al cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces ya acabamos con cuál. Este ya multiplicamos con este, ahora sigue este, ¿no? O sea que este multiplicado por este, ¿cuánto nos queda? 2 por 2 nos daría 4, y como solamente hay una x, pues escribe x, ¿cierto? Y sabemos que nos está dando positivo, porque este número es positivo, ¿cierto? No tiene, si no tiene signo es positivo, ¿no? Entonces quedaría 4x positivo, pero allá lo escribo invertido o cambiando el signo, ¿no? Entonces, aquí quedaría, por eso aquí queda negativo, ¿cierto?
Bueno, ahí ya se terminó la multiplicación de 2x por estos tres números que están en el divisor, ¿no? Y esos tres resultados son los que ustedes miran aquí, ¿cierto? Son esos tres resultados. Por eso, ¿se acuerdan que aquí el término que hacía falta era el x? Por eso aquí aparece un x, y mira. Eso es lo que usted garantiza cuando organiza, ¿sí? Porque aquí el término que hace falta es el 0x, ¿cierto? Aquí hace falta el 0x. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estamos garantizando con ese paso al organizar. El primer paso que era organizar y completar o dejar espacio, ¿no? Si a ustedes les gusta completar, pues entonces completen. Si les gusta dejar el espacio, pues dejen el espacio. La idea es que hagan una, alguna de las dos, ¿listo? Y que haya un orden, una organización. Entonces, como el segundo paso me garantizaba que dieran este, estos dos dieran igualitos y yo les cambio el signo, o sea que se cancelan, o sea que se desapareció x a la 3. O sea que el polinomio ahora bajó a x a la 2. Y como el polinomio bajó a x a la 2, se repite el proceso. O sea, volvemos otra vez al paso 2. Entonces, continuamos mirando. Entonces, ahora se repite el proceso anterior, o sea, el paso 2. ¿Cuál era el paso 2? Ustedes tenían que dividir este término, ahora lo dividen con este término. Entonces, a ver si lo podemos escribir acá. A ver. Listo. Entonces otra vez, pero borro acá un poquito. Muevo la pantalla para que repitamos el proceso. Ahí. Entonces vamos a repetir el proceso 2. El paso 2. Este término dividido con este término. O sea, el paso 2 que nos decía que teníamos que dividir el término mayor, el exponente, el término que tenga el exponente mayor del dividendo, porque ahora el nuevo dividendo es este, ¿cierto? Con el nuevo divisor, ¿no? Ah, yo no les expliqué a dónde sale el 8x, ¿cierto? Entonces, esperen, no les expliqué a dónde sale el 8x. Entonces, este se cancela con este, ¿no? Esperen que me salte un pedacito, ustedes ahí los dejé. Estos dos se cancelaron. Ahora, 2x con 6 se suman y les da 8x a la 2. Como aquí no hay nada con qué sumar ni con qué restar, pues este término simplemente se baja, ¿no? Y así como en la división que ustedes conocen, bajamos la siguiente cifra, ¿cierto? Bajamos la siguiente cifra, por eso se baja el más 5, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces se me estaba olvidando de explicar esa partecita. Entonces, bueno, ya nos dice después que repitamos el paso anterior. Ahora, o sea que ahora nuestro nuevo dividendo es este y pues nuestro divisor sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el dividendo? En el dividendo, ¿cuál es el de mayor exponente? Este. Y en el divisor, 2x a la 2. Bueno. Sí, David Pérez. Exacto. Apenas acabe la... Vamos a ingresar. Entonces. ¿Qué es lo que nos tocaba hacer en el paso 2? Pues si les recuerdo, se cogía el de mayor exponente, ¿cierto? Se cogía el de mayor exponente que era 4x a la 3 con 2x a la 2. Pero ahora como el del mayor exponente es 8x a la 2, ¿cierto? Entonces 8x a la 2, 8x elevado a la 2, dividido en 2x, ¿no? ¿Cuánto les da? 8 dividido en 2 le daría 4. Ah, este es x a la 2, perdón. Este es x a la 2. Y x a la 2 con x a la 2 les daría x elevado a la 0. Pero yo ya les dije a ustedes que la letra que quede con exponente no se escribe. O sea que quedaría solamente el 4. Por eso aquí a ustedes ahí desaparece el 4, ¿no? Vean. Y pues como estamos dividiendo dos números positivos, este es positivo. Este es positivo. Este es positivo. Pues también da positivo, ¿cierto? Entonces,
Aquí no es obligatorio escribirlo, pero aquí sí eso fue obligatorio escribir el más, porque ya es el segundo término. Entonces, ahí sí era obligatorio escribir el más, ¿cierto? El primer término no era obligatorio. Porque el primer término se sobreentiende que es positivo. Se sobreentiende que es positivo si no tiene signo, ¿listo? Entonces, por eso queda aquí más 4. Y se repite ahora el paso 3. ¿Qué era lo que habíamos hecho en el paso 3? Que este número lo empezamos a multiplicar por todos los de arriba. Ah, bueno, entonces este número, el resultado que nos dio, este más 4, lo empezamos a multiplicar por 2x a la 2 por menos 3x por más 2. ¿Cierto? Entonces, más 4 por 2 le daría, 4 por 2 le daría 8. Y atención a esto, porque como el 4 no tiene letra, o sea que aquí nos va a aparecer x a la 2, x, y no nos va a aparecer, vea, x a la 2, x. O sea, solamente nos vamos a concentrar en multiplicar 4 por el número y dejamos la misma letra. Entonces, 4 por 2, 8. Y como es positivo, aquí lo escribimos negativo, lo cambiamos, ¿cierto? Lo invertimos. Más 4 por menos 3 daría menos. Ojo por con esto, miren. Voy a escribirlo acá. Más 4 por menos 3 más 4 por menos 3, ¿cuánto les da? Les daría menos 12x. Pero ustedes se pueden fijar que nos escribió menos 12x, escribió más 12x, ¿cierto? ¿Listo? Y 4 por 2 le daría 8, pero positivo, y aquí se coloca negativo, ¿cierto? Este 4 por este 2 daría 8, pero como ambos son positivos multiplicados, daría positivo, ¿no? O sea, bueno, entonces, si multiplicamos acá más 4, más 4 por más cuánto, más 2, le daría más 8, ¿no? Pero aquí no se escribe más 8, sino se escribe menos 8, ¿no? Entonces, bueno, espero que ahí quede comprendido esa partecita, ¿no? Entonces ya sabemos de dónde salió esto, y vuelve y se repite el proceso que se hizo, o sea, se hizo a propósito de esta división para que nos diera el mismo término. Entonces, nos da el mismo término e inverso, ¿cierto? Entonces, se cancelan. Por lo tanto, quedaría 4 menos 4x más 12. Entonces, más 12 menos 4. Entonces, se tienen que restar. Y como el resultado, el número más grande es positivo, entonces quedaría 8x. O sea, a 12 le quito 4, me quedaría 8x, ¿no? Entonces, yo lo trabajé con ustedes en clase que este menos 4 significaba que debe 4 y este más 12 significaba que tiene 12, ¿no? Si usted tiene 12 y debe 4, entonces le sobran 8, ¿no? Lo mismo acá, si usted tiene 5 y debe 8, entonces le queda debiendo 3, ¿no? Y ahí finalizaría su división, ¿listo? Bueno, no, ya ahorita nos volvemos a conectar, ¿no?